plan. Hoy vamos a aprender a hacer un monedero como este con un tetabrick. Y para eso necesitamos el tetabrick, unas tijeras, un boli, un rotulador y algo para decorar. Yo he utilizado este tipo de cinta. Vale, para comenzar lo primero que vamos a hacer es quitar el culo. Esta es un tetabrick lavado. Entonces lo que vamos a hacer es utilizamos unas tijeras que tengan punta. Y lo que hacemos es cortar el culo. Vale, ya lo tenemos fuera. Y ahora lo que vamos a hacer es separar la parte superior. Separamos así y cortamos toda esta tira. Ya la tenemos cortada y ahora vamos a soltar esta parte. Quitamos. Esto es para tirar. Y esta zona, metiendo así el dedo, debería salir. A ver. Vale, ya nos hemos desechado esa parte. Ahora, lo que hacemos es presionar el tetabrick hacia los lados para que se haga una marca. ¿Veis? De acuerdo. Cuando ya tenemos presionado. Y hacemos. Vamos a dividir el tetabrick en tres partes. Yo lo voy a hacer un poco a ojo porque ahora mismo no tengo regla, pero bueno, más o menos a esta altura voy a doblar hacia atrás. ¿Vale? Así, ¿veis? Marco bien porque cuesta. Así. Y la parte que me queda por aquí arriba, que es un poco menos que un tercio, lo que voy a hacer es recortar toda esta zona que vemos. Todo esto lo voy a recortar para que haga de solapa. Así. Un lado. El otro. ¿Veis? Y ahora corto por aquí. Con cuidado. Bueno, ya está. Más o menos, ¿no? Luego vamos afinando. ¿Cómo vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer, como esto de aquí va a ser la solapa, tenemos que recortar aquí un agujero para que pueda meterse aquí. Entonces, lo que hacemos es, lo metemos así y más o menos lo marcamos. ¿Vale? Y ahora, con el tapón, vamos a hacer un círculo, que es lo que vamos a recortar. Una vez recortado el agujero, vamos a comprobar que entra correctamente. Muy bien, entra. Entonces, esto lo hacemos así. Vale. Ahora lo que vamos a hacer, antes de seguir, lo que habría que hacer es decorar, ¿vale? Por ejemplo, yo en este caso he decorado esta de aquí, ¿vale? De tal forma
que luego cuando la hagamos pues queda todo. Yo la he recortado, la he decorado con celo, pero se puede decorar con cualquier otra cosa, ¿vale? Con pintura. Cuando esté decorada, lo que vamos a hacer es esto. Una vez que esté decorada, cogemos nuestro teta brick y le damos forma, ¿vale? Metemos los lados que hemos marcado antes hacia el centro. Le damos forma metiendo lo que hemos marcado antes hacia adentro, como si fuese un acordeón. Listo. Y ahora doblamos por la doblez que habíamos hecho antes. Vale. Cortamos el sobrante que nos queda aquí para la solapa. Cortamos lo que nos sobrante de la solapa. De los dos lados. Vale, aquí podemos grapar o poner un poquito de celo, ¿vale? Como creéis más oportuno. Yo, por ejemplo, ahora no tengo grapa. De tal forma que aquí podríamos meter los billetes, las monedas y cerraríamos. Ahora cerraríamos. Vale, cerramos. Utilizaríamos. Y ya tendríamos nuestra cartera. Si no tenemos este tipo de cerramiento, podemos poner un poquito de velcro y iría decorada. ¿Qué os parece? ¿Os animáis a hacerla?